Basin bas lagun, eta nola egiten da bien legionario da, eta anima guztien da, ja, da bigarren urtea, da, bai, posi, bai, da, esperientzia polita, eta, bai, esautxo zu jendie, da, ondo, ondo da, bai. Da, ba, ona etorri nintzen, ba, laguntzeko, eta esperientzia hona dalako, da, bueno, ondo pasetan zara gainera, da, bueno, hori da. Da, irugarren urtie, da, hasi nintzen, ba, nira naiz komentzitu ostelako, berak aurretik egiten zaben, da, zaustain jende, bo, jende gutxi edo, biasala jende gehi zau da animo nintzen. Bigarren urtia zenturioi biasala nahu egiten du dala, eta hasi nintzen egiten ba, lagun bat ezaustelako ba, denbora pasa ona izala, eta lagunek egiten zenuela. Pues, es una obra, pues, fíjate tu, como... Pues que no hay por todo este contorno, por aquí, otra cosa semejante. Y fíjate tu, la gente que trabaja y todo. O sea, fenomenal. Y más que nada es seguir para que esto no se pierda, porque es que este año también hemos andado un poquito muy justas de gente. Entonces hemos hecho un llamamiento para que la gente venga, bueno, y a última hora nos hemos llevado la sorpresa de que ayer la verdad es que la plaza estaba bastante llena. Que al final ves a los críos, como, por ejemplo a mi hijo, desde chiquitín le he vestido, el año pasado le vestí de ángel y este año ya de soldado. Entonces me ha dado una cosa de vestirle de soldado, como digo, ojo, este también ya va para arriba. Y pues sí, la igual. Empezó de cogida de la mano y ya pues haciendo papeles. Entonces al final es un orgullo de que los jóvenes vayan tomando un poquito el relevo. Comenzó con mucha fuerza, la gente, pues bueno, era una cosa, digamos que novedosa en el sentido de que era a ver si salía o no conseguíamos poner en marcha, y luego poco a poco, hombre, pues es mucho esfuerzo, son épocas de vacaciones, en que la gente pues normalmente suele querer eso, salir un poco y desahogarse del estrés de todos los días, entonces cada vez andamos con más falta de gente, sobre todo de jóvenes que se impliquen un poco en... No le digo yo en un acto religioso, sino en un acto cultural. A fin de cuentas, yo creo que de la pasión de Durango se benefician los hosteleros de la zona, el propio pueblo de Durango, que viene gente de otras zonas y nos damos un poco a conocer. Luego cada uno puede venir con las intenciones que quiera, pero no es un acto religioso en sí. Bueno, yo creo que todos los papeles son importantes, en su gran medida. Hombre, pues me ha tocado a mí 5 minutos de charla. Pero bueno, al final, digamos que no, es que puedas decir que es un papel más importante que otro, porque al final todos los papeles son importantes. Al final la pasión sin pueblo no es pasión, es pues como ir a misa el domingo. Porque mi labor está más bien cortinas adentro, un poco de intendencia y un poco de todo. Pues este año pues ha hecho falta hacer el personaje, en este caso de dueño, y bueno, pues ahí estoy. Ya hemos pasado un poco los ensayos, han salido bastante bien. Tenemos gente también... Yo creo que es suficiente como para que esto salga bien y en principio no estoy nervioso, bueno, ya veremos luego cuando toque el momento, pero bueno, de momento bien. Lo de director fue una cosa pensada a muy última hora, siempre pensando en mejorar un poco lo que teníamos, creo que lo hemos conseguido, no mejorar, sino que había algunas cosas que podemos mejorar y creo que lo vamos a conseguir. Hago de Ismael, de sumo sacerdote, la verdad es que los 17 años que llevo creo que he hecho 16 de malo y una vez de apóstol de bueno, debo tener cara de malo. Y por lo demás, nada, hoy vamos a hacer el ensayo general. Espero que hoy se vea el resultado de los ensayos, sobre todo los últimos ensayos, donde hemos estado trabajando y haciendo hincapié en lo que creíamos que podíamos mejorar. Y nada, esperar pues que la gente que venga, tanto de Durango como gente de fuera, al final se lleven un buen recuerdo de la pasión, un buen recuerdo de Durango y, en definitiva, un buen recuerdo de Vizcaya y de Euskadi.